Yo tengo 26 años, 27 casi, así que empecé en una edad donde tenía mucho tiempo y lo volqué en aprender lo que es animación. Yo venía dibujando mucho cuando era chico, cómics y contaba historias, me inventaba personajes. Y luego descubrir de que ese personaje que estaba en papel puede pasar a ser una figura que tiene vida, tiene luces, tiene es increíble, así que te emociona mucho más y te dan ganas de hacer más. Esto fue de paso a paso, de hecho estuve desde el 2002-2003 más o menos hasta el 2006 en mi ciudad, ahí aprendiendo por mi cuenta. Luego del 2006 al 2008 paso a Buenos Aires a trabajar en largometraje animado también, hecho con software libre. Y en el 2008 ya viajo a Ámsterdam a formar parte de un proyecto de videojuego. A partir del 2008 ya todos los años estuve ahí, yendo, formando parte de diferentes proyectos, de videojuegos, de cortometrajes, de educación también, hice material educativo, hice dos DVDs en el 2009 y 2012. Y este año estoy haciendo mis propios cortometrajes, como es el Caminandes. Creo que en general, todos los países de habla hispana en general están desarrollando su propio lenguaje. México también, hay un gran desarrollo en lo que es animación acá. Bueno, México es un país lleno de historias muy ricas y realmente muy, muy únicas, ¿no? En el mundo. Así que creo que esto de llevar animación y de que se empiece a enseñar en las escuelas y en las universidades es muy importante. Creo que hoy en día está en un buen camino, se está llevando cada vez más. Blender es el programa que estamos utilizando, surge de este movimiento. Blender nace como un programa de pago, de hecho, o sea, un programa privativo hace ya más de 20 años, y luego con el tiempo se logra que se convierta en un software libre. Las posibilidades son inmensas. Hay gente que lo ha utilizado todos los años en Ámsterdam, en Holanda. Este programa Blender es de origen holandés. Hay una conferencia, se llama la Blender Conference, y van gente, van ponentes a dar sus charlas y a contar sobre en qué están utilizando Blender. Y de hecho, sin ir más lejos, el Curiosity, el de la NASA que llegó a Marte, la simulación para ver cómo sería el aterrizaje del Curiosity en Marte se hizo en Blender. Y esas son cosas que no se ven usualmente.